La historia del arte en mayúsculas, del arte de museos, del arte de libros gordos, ha sido siempre muy elitista. O sea, nunca ha tenido en cuenta el arte popular, el que no consumían los reyes, el que no se vendía en galerías carísimas, el que no estaba financiado por la iglesia, sino el que consume la gente de la calle. El que da, en mi opinión, la medida real de los gustos de las épocas. No hay un gran museo del cómic, no se estudia la obra de nuestros autores de historieta en los colegios, no digo que haya una asignatura, pero a lo mejor los autores más relevantes sí que podrían tener un hueco. Es difícil encontrar reconocimientos públicos de gran envergadura sobre dibujantes. Y a mí me parece injusto porque creo, por ejemplo, que a nivel popular el impacto de Mortadelo es infinitamente mayor que el de cualquier cuadro que cuelgue de cualquier museo de España. Durante décadas, cualquier persona con edad suficiente como para saber hablar conocía a Mortadelo. Eso es algo que no puede decir ningún autor que esté en el Prado, por ejemplo. Y además, al contrario que personajes de ficción de hoy en día, también muy conocidos, el impacto de Mortadelo no se debe a una gran campaña de marketing ni haber invertido mucho dinero en publicidad, sino a la demanda de un público que se enamoró enseguida de los personajes. Para gustos los colores, pero hay cosas objetivas que podemos decir de nuestro invitado de hoy. Una, que es el autor de cómics más importante de lengua castellana de todos los tiempos. Y dos, que es el que tiene más obra publicada. Pocos pueden presumir de llevar más de 65 años publicando de manera profesional en infinidad de publicaciones. Y en una estimación que he hecho yo calculando el número de páginas que has podido hacer, creo que superan está entre las 40.000 y las 50.000. ¿Esto es así, más o menos? Pues cuando me preguntan, esto no. Sí. Cuando me preguntan cosas de eso, de cuántas páginas has hecho, cuántas, yo inmediatamente pienso en la tontada esa que hay del libro Kindle. Eso de cuántas páginas has hecho, cuántas viñetas, ¿cuántos dedos habrás dibujado en tu vida y tal? ¡Qué burrada! Un dedo lo he dibujado como 700.000, sin contar el verano, que en verano los dedos son dobles. Estás grande en la playa, vas con los pies de cazo y te haces doble de dedo y tal. No, todas esas cosas. Mira, a mí la verdad, a mí me causa verdadera satisfacción de este momento estar casada ayer. Yo cada año pienso, bueno, esto de los cómics quizá va menos, quizá la gente ya no le gusta tanto, quizá la gente cuando era chiquitita tal, ya llevamos muchos años. Cuando veo esto, cuando veo que estamos en el 60 aniversario, después de haber hecho cosas ya, por ejemplo, vamos a conmemorar todos los aniversarios, en el 25, en el antiguo gigante editorial, el 25 aniversario de Mortadelo, luego el 30, el 40, el 50, ahora el 60. Yo, la verdad, viendo que cada vez la cosa va aumentando, en vez de disminuir, cada vez hay más interés y tal, estoy pensando ya en el álbum que voy a hacer para conmemorar el 100 aniversario. A veces me pregunta, pero tú cuando empezaste, ¿quién me lo iba a decir al principio? Yo creo que ya son muchos años, ya que ya no, cuando yo empecé y tal, yo creo haber empezado dibujando en una pared muy rugosa. Me recuerdo haber empezado dibujando bisontes y diplodóculos y que estaban conmigo, no recuerdo esto. Bueno, entonces hasta ahora, bueno, cada vez más y más y más y más y más y más. Y llega un momento y dice, bueno, ¿Cómo acabarás todo esto? ¿Hasta dónde llegaremos, Carlos? ¿Hasta dónde? Tú parece que has llegado bastante, ¿no? No te has quedado corto, desde luego. Bueno, vamos a empezar por el principio. Id poniendo las primeras fotos, por favor. Tú naces en 1936, que es un año curioso. Y ya, si algún bibliólogo, ya son ganas de haberlo dicho. Mira, aquí te tenemos precisamente. No conozco esto de la mujer. Pues aunque parezca mentira, es el que tiene más pelo.
Sí, claro. Había que decir, al ver esta foto, decía, este chiquito sí, este va para Mariquita, va. Esa cosa no fue por ahí, afortunadamente, mira. Con tu madre, tu hermano, y bueno, podéis poner la siguiente si queréis. A mí me gusta mucho la historia que cuentas de cómo empezó tu afición a los cómics. Porque en la puerta de tu casa había un hombre que vendía revistas y tebeos. Sí, esto es cierto, no está inventado nada de eso. Pero aparte que yo empezaba a dibujar los cómics, yo qué sé yo, de aquella época. Cuando ahora dicen la gente, ah, entonces no había nada. Los chicos de ahora dicen, ¿nada? ¿Qué es eso de nada? No lo conciben eso de nada. Es que entonces cuando yo era jovencito no había nada. O sea, para dibujar no había nada. A veces conseguía una cosa que se llamaba un lápiz y tal, y se lo había olvidado y tal. Y empecé a hacer los primeros dibujitos de cómic en la esquinita de un periódico que tenía mi padre y tal. Y por cierto, yo hice una vez en una esquinita de un periódico de esos, un ratoncito, tendría yo 5 o 6 años, mi padre lo recortó, se lo guardó en la cartera. Cuando mi padre dejó este mundo y tal, aún encontramos en la cartera ese ratoncito metido ahí medio en esa página oxidada ya completamente y tal. No, pero bueno, pero esto que decía, yo tenía en la casa donde vivía, tenía un vendedor de revistas de abajo y los kiosquitos que antes se ponían en la escalera y tal. Y este hombre lo había entrado alguna vez los cacos, a llevarse las cosas que tenía y tal. Y para que no se lo llevaran, había pedido a ver si le podíamos guardar cada noche algunos cajones con las revistas, las cosas y tal. Le dijimos que sí. Bueno, aquello para mí fue, a mí me hablaba el paraíso de esas cosas, no, para mí el paraíso era aquello, cada noche, cuando subía esos cajones, cuando yo metía la cabeza en esos cajones y empezaba a coger todos los tebeos que se habían publicado en aquel momento y tal, bueno, para mí era la gloria. En aquellos tiempos los tebeos iban, guillotinados, iban cogidos por la parte superior y tal. Yo cogía aquellos tebeos, lo abría, metía la cabeza por dentro, seguía la historieta, y entonces tengo la cabeza así, un poco torcida y tal, y la culpa era de aquello. ¿Cómo disfruté yo con aquello? Y aquello quizás sí me empujó un poco, era así, bueno, voy a intentar imitarlo, voy a aprender a dibujar. Esto no, hasta ahora no lo he conseguido, pero no tengo tiempo, Bueno, eso que no lo has conseguido, tenemos una imagen de tu primer dibujo publicado, que fue en la revista Chicos, número 458, por favor, poner la foto 4. Aquí está Francisco Ibáñez de Barcelona. Este eres tú, y fue un indio que copiaste de una historieta de Blasco, si no me equivoco. Sí, de Blasco, sí. Mírala, aquí está la historieta, ahí está la cabeza del indio. Y dice aquello, entonces, aparte de publicarlo, bueno, que solamente publicarlo, y era bueno, la satisfacción. Aquel día engordabas 15 kilos. Podés llevar aquel dibujito, llevarlo a la escuela y con los amigos y decir, mira esto, lo he hecho yo solo, no he ido a nadie, yo con mi lápiz y mi pluma. Aquello era una maravilla. Nos daban si tenía un premio, en aquel entonces era de un duro. Los chicos de ahora es un duro que hay que demoler eso, pero entonces 5 pesetillas, entonces era una fortuna, una verdadera fortuna. Todavía estoy viviendo los raíces de esas 5 pesetillas. Bueno, tú, de hecho, dices que con ese dinero conseguiste paliar el hambre en casa durante una semana, o sea, quedaban para bastante, ¿no? Las 5 pesetillas. Pues un hambre, entonces 5 pesetillas, vale, ya te lo digo, era una fortuna, una verdadera fortuna. Pero bueno, pues desde entonces, pretendía, yo no sé si eran 8 o 10 años, no recuerdo cuánto ya. Desde ese momento hasta empezar a publicar, pues no pasó tampoco demasiado tiempo, Hubo unos años que me dediqué a otra cosa que abandoné con gran alegría por parte de mis superiores. Estuve en un banco. ¿En el Banco Español de Crédito? Bueno, a veces alguien me pregunta, oye, ¿tú trabajaste en un banco? Y yo, no, perdona, yo estuve en un banco. No sé, la verdad, yo tenía delante unas hojas enormes con la relación de letras, debe haber esto y lo otro. Pero debajo de esa gran lista, yo estuve en mi papelito, mi lapicito, ahí iba haciendo mis historietitas, mis dibujitos y tal. Desde entonces, así como desde cuando leía las historietas, tengo la cabeza torcida, y en mi época del banco tengo el hombro torcido, pues cada por tres venía el jefe, su jefe, la propiedad, diciendo, y vaya, otra vez, así que quite mis cosas y tal. Bueno, pues ya acabo unos años, conseguí empezar a publicar algo, el banco lo dejé, con gran alegría por mi parte, alegría que no tiene ni comparación con la alegría de ellos, diciendo que por fin se va a hacer tío, a los golpes, no he hecho más que dibujar, por fin se larga. Y a partir de entonces ya empezamos la carrera, hasta ahora. Sí, de hecho, es verdad, porque que pasó muy poco tiempo entre este primer dibujo que enviaste como fan, que es de 1947, cuando el año en el que se publicó en la revista, y ya en 1952,
o sea, 5 años después, ya aparecen tus primeras historietas profesionales publicadas. Y la lista no es corta. Nicolás, de Clipper, Chicolino, de Símbolo, Alex, de Símbolo también, El Barbas, que ni siquiera sabemos a qué editorial pertenecía, porque solo salió un número, Paseo Infantil, de Ediciones Generales, la colección Lilliput, con el seudónimo de Pif, de Símbolo también, A Todo Color y Aventuras y Avenidas de la Prensa, que era... Es una época que casi no me atrevo ni a hablar de ella. Ya sé que fueron mis principios y tal, qué bonito y tal, pero no. Yo he pasado por esta serie editorial que tú has mencionado ahora últimamente. Oye, no sé qué pasaba. Pasé por la editorial Símbolo, editorial Marco, editorial Cual, editorial no sé qué, no sé cuántos. Todavía al cabo un tiempo me llamaron un tío de periódico. Editorial tal, por cierre, tal, por quiebra, por suspensión de pago. Todos fueron cerrando, todos fueron cayendo una tarde y otra. Yo llevaba la negra, Y al final llegué al gigante editorial y dije, hasta por fin aquí. Ya tenemos buenas para toda la vida y tal. Bueno, fueron 20 añitos y tal, pero también conseguí llevármelo por delante y tal. Después de eso, todavía habrá habido otro rato, otra temporadita, por esta editorial, otra muy fuerte también, Ediciones. Sí. Ahí ya no digo qué letra es, pues también que se muera aquí. El dueño de esto que ha formado es mucho más joven que yo. Los compañeros son más jóvenes que yo, mi juventud ni puñeta, no está bien. Ya estamos, vamos a ver, confío. No tengo mucha confianza. Yo soy joven hoy. Hombre, que me decía que voy a preparar el 100 aniversario, ahora tengo 40 años por delante. Confío que esta nueva historia, esos 40 años que me dure. Bueno, de hecho, efectivamente trabajaste en Marco. En Marco hay algunos de los raros ejemplos de historieta tuya dibujada en serio, historieta de aventuras, que comentábamos antes, pero he encontrado una cosa todavía más rara en un foro, y es, parece ser que los herederos de Tunet Vila encontraron entre las cosas que había allí en el estudio, encontraron una aventura, una historieta que se llama El Triángulo Verde, firmada por ti, y es lo que parece ser una propuesta de cuaderno de aventuras que nunca se llegó a publicar, o por lo menos no tenemos constancia de que se publicara, pero ahí está tu firma y bueno, o sea que hiciste un intento de hacer aventura de historieta de aventuras tan padre. Cuando veo estas cosas, encuentro y le doy toda la razón a un editor, supongo que a que le llevé yo todas estas cosas y tal, y me decía, hombre, quizás practique usted un poco más, y yo le decía, un mes, dos meses. Dice, hombre, un año, dos años. Cuatro filósofos, me perdono esa palabra que todos me sentaron como un tiro, hoy la fue muy, pero que muy, muy razonable. Y quizás aquello fue lo que evitó que Mortadelo fuera una galaxia que no hubiera nacido jamás y tal. Y que aquel editor me dijo, no me dijo, mira, un año, me dijo, vete a hacer puñetas. Con aquello conseguí que al cabo de un tiempo, empezar a rumiar, a pensar, a llegar al gigante editorial, a pensar, bueno, aquí tenemos una oportunidad, vamos a hacer algún personajito, ir por allí, encargar algo, algún personajito, alguna cosa. Yo pensé, bueno, vamos a hacer algo, y me dude, vamos a ver cómo funciona esta editorial, a ver algún personaje que me dé un añito y tal, y en ese añito ir viendo cómo funcionan aquí las cosas y tal, para avanzar de hacer un personaje definitivo y tal. Aquel personaje con el que yo quería durar un añito en la editorial, era Mortadelo, digamos 60, espera, lo que te rondaré, Morena, espera. Poned la foto número 8, por favor. Aquí está. Efectivamente, en el año 57 entras en Bruguera y muy al comienzo de entrar, bueno, empiezas a destacar porque de hecho en un momento dado hacen una cabecera que se llama Mire qué gracioso es Ibáñez, donde tú publicabas, te dejaba publicar ahí los chistes y tal, y el primer personaje que creas para Bruguera es Mortadelo. Estos son los bocetos que hiciste y ahí tenemos al definitivo. Y si ponéis la foto siguiente, por favor. Aquella editorial... Acompañado de Filemón, ahí está. Aquella editorial, yo reconozco ahora que cometió muchos errores. Uno de ellos fue decir, mire qué gracioso el Ibáñez. Pero bueno, la cuestión es que yo la fecha este personajito,
Alguien me dice, cuando ves estos personajes que hemos creado con el tiempo y tal, crear un personaje tiene que ser algo horrendo, espantoso, es, uy, imagínate, son semanas, meses, casi años de trabajo, borrando, escribiendo, redactando, bocetando, volviendo a borrar, no mentira, esta mentira, para hacer lo bonito y tal. Y, crear un personaje cuesta minutos. A mí cuando venía el director de la antigua editorial, él me decía, oye, vaya, escribe usted algo, algún personajito, algo que distinto de lo que ha hecho hasta ahora. O sea, algo que tenga gracia. Siempre que se quede una página en blanco, una página en blanco que da algo feo y tal, que hiciste algún nuevo personaje. Pues yo me metía en una tarde, a lo mejor hacía 28 personajes. Y eso se hace con cuatro rayas y tal, eso es la pura verdad. Entre ellos hacía uno, lo cuidaba un poquito más, le ponía algún detallito más, alguna cosa. Aquello se lo llevaba al DIE, el DIE lo me daba, esto no, ya miraba que el personaje que yo había hecho un detallito, me decía, este me gusta este, claro. Y a partir de ese momento pues empezaba a trabajar sobre ese personaje. Ya estaba creado, ya no tenía ninguna importancia y tal. Entonces venía la parte dura de la historieta, la parte tremenda, la parte espantosa, de aquello que cuando llevas esas 50 páginas, 100, 150, 200, cuando un día, una tarde te pones a trabajar, de aquella página en blanco delante, y te parece que te vaya a pegar un mordisco y tal, de aquello, ¿qué pongo yo aquí ahora? ¿Cómo? Ya lo he hecho todo. Esperas que venga esa señora que nombran, muchos autores que nombran, la musa cuando viene, nunca vino ninguna musa a sentarse allí al lado de mi tablero, a soplarme la oreja y tal, esa mentira, que no ha venido jamás. Entonces si hubieran venido, me hubieran pedido derechos de imagen y tal, o sea que nada, rico. No, pero eso es lo más tremendo, el momento de hacer el guión, lo más espantoso de la historieta. Yo siempre digo, que las tardes que me ponga a hacer una página de Mortadelo o de quien sea y no me salga la idea, me cueste y al día siguiente la cosa continúa costando y sin venir la idea, yo cogeré esas paginitas, cogeré todos los libros que tengo en la biblioteca, cogeré mis lápices, mis plumas, cogeré una cerilla, me tendré debajo y hacer puñetas todo y tal. Pero ese día no ha venido todavía, o sea que tenéis Mortadelo para rato, por desgracia vuestra. Bueno, Mortadelo y Filemón estuvieron, podrían haberse llamado Mr. Clory y Mr. Yesca, agencia detectivesca, o Carino y Pernales, agentes especiales, pudieron llamarse Lentejo y Fideíno, detectives finos, pero al final eligieron Mortadelo y Filemón, agencia de información. Y si ponéis la siguiente foto, por favor, aquí tenemos la primera historieta publicada de Mortadelo y Filemón, con su primera imagen, Filemón fumando en pipa, con sombrerito los dos. En aquellos momentos Mortadelo sacaba sus disfraces del sombrerito. O sea, tenéis ahí una serie de recursos que luego fuiste olvidando en aras de la agilidad de las historietas, ¿no? En aquel momento eso que decía del nombre de los personajes, era un problema. Ahí había la costumbre en la antigua editorial de que todos los personajes fueran un besito, un pareado, aquello Mortadelo y Filemón, agencia de información, Pepe Gotario el Tiro, Chapuza al domicilio y tal. Esto venía de una afición que había allí también a las antiguas, a aquellas peliculitas de lo que llamamos el de Celulí de Rancio, de aquellas peliculitas de Harold Joy, del Jaimito, del propio Charlot y tal, que tiene un comentarista que se llamaba Ramos de Castro, que iba comentando lo que ocurría y decía, en este momento decía, Jaimito muy ufano, su novia mete mano, y con cosas así, iba a transcurrir, bueno, con aquello lo poníamos todo con ese pareado y tal. Ahora, el nombre en sí, en aquel momento, coger un personaje, por ejemplo, que yo decía, bueno, yo perpetuarme a través de mis propias historietas, yo poner un personaje que se llame Paco. Y yo, estás loco, Paco, vas a ir a pitar al valle, vete afuera, pues. Esa palabra estaba prohibida completamente. Y iba, ya sabes por qué, ¿no? Y fíjate, y como esas palabras, muchas más. Fulanito, tal que recordarse. La palabra policía estaba prohibida. Tenía todo que llamarse policía, escrito en vez de inglés y tal. Sentarme. Cosas así y tal, porque bueno, recordar algo que tuviera en aquel momento, lo de Rasmus, entonces, bueno, que yo representaba lo que te decía antes, y del instituto vaya a picar, ¿no? Pero bueno, el nombre del personaje y todas esas cosas y tal, no tiene mayor importancia. Entonces, pasaba tiempo, nada, pero empezando el nombre, no. La cuestión era, no era el nombre lo que hacía el personaje, sino el personaje lo que hacía el nombre. O sea que, tanto el Mortadelo, como el próximo Mortadelo y Filemón, como podíamos haberle puesto ese otro que citaba hace un momento, no sé cuál es el nombre, si era un poco de rompetecho, y tal, rompetecho, imagina rompetecho, un tío que viene un enanito y tal. Es como se van moviendo los dos personajes, eso es lo que tiene verdadera gracia, y eso es lo que recuerda el lector.
Hubo un tiempo que estuviste compaginando tus trabajos en la editorial Marco, que de todas las editoriales anteriores fue en la que más trabajos hiciste, con tus primeros años en Bruguera. Creo que a Bruguera eso no le hacía gracia, ¿no? Que sus dibujantes estuvieran colaborando con otras editoriales y de vez en cuando utilizabais seudónimos, ¿no? Para publicar en otras editoriales. Como siempre la cosa esta es una época negra, casi prefiero no hablar. Mira, la editorial que hace, no sé, 4 o 5 páginas a la semana, está bien, es normal, ¿no? El que hace 10, bueno, es un héroe. El que hace 15, imposible, es una fantasía y tal. Yo llegué a hacer hasta 20. Yo no tenía ni fines de semana, ni vacaciones, ni nada de nada. Yo pasaba la noche entera y tal. Incluso le dije que una vez estaba trabajando, quería coger un libro, me cayó un diccionario al suelo, se abrió por la V, no sé cómo vi la palabra allí que ponía vacaciones. Cuando vi la explicación de esa palabra, casi me da un teléfono. Porque te lo he dicho nunca, para más baja y tal. Bueno, aquello era de tremendo completamente, ¿no? Pero bueno, pero aparte de eso, pues había simplemente que trabajar. Y si alguna vez se te ocurría hacer alguna otra cosa para algún otro editor, no había tiempo, pero alguna vez ocurría, ¿no? A mí me ocurrió una vez con otro editor que estaba dentro de la misma editorial, que se dedicaba a hacer cosas publicitarias, y me dijo, oye, van a hacer unas paginitas y tal para anunciar esto. Lo hice, ¿qué has hecho? Me llamó el director de la editorial, toda la persona estaba allí pendiente y me decía, a ver si lo mata, no lo mata, ¿qué? ¿Por qué ha hecho usted esto? ¿Por qué se ha marchado de la casa? Y yo decía, pero señor, que esto de la propia casa, que no, que usted está algo arreglado de cuantos y tal. Bueno, es una época, si no negra, por lo menos gris, vamos a dejarla correr. Me hace gracia porque en una entrevista te preguntaban, y cuando usted empezó a dibujar y tal, en casa le animaban a ser dibujante, y tú contestas, por supuesto, igual que si hubiera sido una chica y hubiera dicho me voy a hacer cupletera. O sea, no se veía como una profesión con futuro, ¿no? Sí, sí, yo cuando estaba en el banco en aquel entonces, te cuento que estamos pasando los años 50 y tal, cuando yo trabajaba en el banco, cuando empecé a estar en el banco, no trabajaba, a estar, cuando yo me dije en casa, papá, mamá, que dejo el banco. ¿Qué dices, hijo? ¿Qué dices? Que sí, que dejo, que me voy a dedicar a dibujar. Pero que hago unos ojos como plato. Pues estás loco, pero ¿dónde vas a parar? ¿Dónde vas a hacer esas cosas? No se ha terminado de decirme esas cosas feas, esas cosas no se dicen en público y tal. Era algo tremendo. Dejar de estar en el banco para dedicarme a dibujar, hacer historietas, era lo más espantoso del mundo. Horrible, horrible. De hecho, cuentas también que un compañero del banco, cuando después incluso de crear a Mortadelo y Filemón, te preguntó, bueno, ¿y ahora qué haces? Y tal, y dijiste tú, bueno, pues ahora hago historietas. Y te dijo él, sí, haces historietas, pero ¿de qué vives? Es cierto, sí. Por lo menos de eso estamos todos bastante ufanos de la profesión. Cuando yo le dije, ¿tú qué haces? ¿Qué trabajas? Y pensando que el artículo y tal. Y yo, no, yo no trabajo, yo dibujo. Eso le sienta más, si uno le sienta como un tiro. Pero bueno, si vas a mirar a última hora, yo como decía antes, mira, si yo hubiera continuado en el banco, reconozco que hubiera sido horrible. Hace ya 15 o 20 años que estaría jubilado, estaría sin trabajar toda la semana, estaría yéndome por ahí por de vacaciones sin saber dónde, estaría en Honolulu donde fuera haciendo cosas tonterías que no me gusta hacer. Las tontadas, también estoy ahora continuando trabajando las 26 horas diarias, porque la hora 25 pongo la hora canaria para que tenga una hora más para trabajar y tal. Sigo trabajando el sábado y el domingo, una maravilla, maravilloso del todo. ¿Podéis ponerla? Me hace gracia ese presente idílico, el trabajando atado a la mesa de dibujo, como te has caricaturizado siempre, además, sin vacaciones, sin nada. ¿Podéis poner la foto número 13, por favor? Bueno, en 1958, el mismo año que se publica Mortadelo y Filemón, creas también la familia Trapisonda. Un grupito que es La Monda, con su sainete, con su rima. Esto retrata una familia formada por un matrimonio que es Pancracio y Leonor. Son un matrimonio que tienen un hijo, que es aquel moreno, y un sobrino, que es este de gafitas. Y luego está el perro Atila y la criada Robustiana. Esta es la formación original de la familia Trapisonda. Pero entra en vigor rápidamente el decreto del 24 de junio de 1955
que marca las pautas de los contenidos de publicaciones infantiles y determina que se debe evitar toda desviación del humorismo hacia la ridiculización de la autoridad de los padres, de la santidad de la familia y del hogar. Entonces, el matrimonio Pancracio y Leonor pasan a ser hermanos, ¿no? Y los dos niños pasan a ser sobrinos de ellos dos, sin ningún parentesco entre ellos. O sea, no son hermanos, son sobrinos diferentes. Poned la siguiente foto, por favor. ¿Ves? Aquí, ya, sorpresa hermano, tal como predijo, aquí de repente ha cambiado toda la relación familiar de estos personajes. Eso fue una etapa ya, cuando entró la famosa censura, con su gota de plomo, de buzo y tal, a mirar las cosas que hacíamos y tal. Eso fue una etapa espantosa. Trabajaba con un ojo puesto en la hoja de papel y con el otro ojo puesto en la oficina de censura para que no te viniera ninguna página de vuelta, cesada por el terrible lápiz rojo y tal, aquello era espantoso. Cuando quería hacerlo todo bien, de repente te venía una página de vuelta en la que, no sé si lo nombras luego, era una sección que yo creí que se llamaba La Tercera Rueda del Percebe. Allí había un vecino, uno de los vecinos. Foto 18, por favor. Que era una especie de doctorcito Frankenstein, que daba su monstruillo, tal. La gracia tenía exactamente, la gracia estaba, este doctor ahí pues creaba su monstruo, su cola y tal. Durante mucho tiempo estuvo saliendo, no pasaba nada, hasta que una semana vino tachado con ese terrible lápiz rojo y tal. Y dije, ¿qué habrá pasado? Se habrán equivocado. Llamada a censura, ¿qué pasa aquí? Haber metido una cruz y tal. Y naturalmente que hemos metido una cruz. ¿Cómo se atreve este colaborador vuestro a crear? Dice, mira, este doctor que está pintando aquí crea personajes vivos, crea personajes humanos. Los personajes humanos tan solo puede crear el sumo hacedor. Por lo tanto, lo que está haciendo este hombre va en contra de las doctrinas de la iglesia, de esto y de lo otro. Vale, vamos, muchas gracias, ¿no? Y van a sus órdenes. Hubo que tachar aquello, quitar. Aún me hicieron un favor con esos pisitos del inventor este. Ya llevaba mucho tiempo y tal. Dice, bueno, habrá que cambiarlo también. Un tiempo que estuvo ese piso vacío, que se alquilaba simplemente y ponía piso con aire de la sierra, se ponía ahí un serrucho con un ventilador, un piso con vista a las Bahamas y los portales de las Bahamas y tal. Estuvo un tiempo metiendo el piso así. Luego ya metí allí un sastre con la mil y una cosa que te permitía hacer el sastre que hacía uno de los pantalones con tres perneras. Decía, este perdón, es verdad, me habré equivocado con tal y tal. Bueno, se me permitió hacer una serie de cosas más que fuera más de bien. Esa época de la censura, una época tremenda, espantosa. Aparte de esto que te explico de la 13 Rue, se metieron una vez con otra sección que yo hacía, que se llamaba La historia vista por Hollywood. Foto 17, por favor. Y allí metía, harto de meter el personaje, igual que lo hace el estudio de Hollywood, que hace este personaje, el otro. Mi madre dio el personaje que sale allí, no se parece a aquel tipo, ni vamos, ni su madre lo reconocería. Harto de meter el personaje, y una semana puse la... No era un personaje, era una ballena, la Moby Dick. Aquí la tenemos. Y la viñeta salía la Moby Dick en una cueva que tenía una serie de pulpitos a su alrededor. Su marido, el ballenato, la miraba con mala cara, mientras por fuera de la cueva iba un calamar gigante silbando y decía, no tengo nada que ver con esto y tal. Bueno, aquella cosa que no tenía mayor importancia. Ellos vino tachado por censura. Y dice, oye, ¿qué pasa? Otra vez la pregunta, ¿algún error, alguna cosa y tal? No, ningún error. ¿Cómo se atreve también este colaborador libidinoso a tratar el tema del adulterio en una revista infantil? Que son ballenas, que es igual, es igual, es adulterio, por lo que fuera, y que nunca más repite a este hombre. Y hubo que quitarlo y tal, y se acabó. Pero me hace gracia porque hubo que quitar el chiste ese que insinuaba que había adulterio porque Moby Dick había tenido pulpitos. Pero sin embargo, colaste este chiste en el que los padres de Moby Dick, que son negros, tienen una ballena blanca, y aquí está el padre, sin embargo, igual de mosqueado. Y esto, sin embargo, se conoce que la censura era muy caprichosa, ¿no? Esas cosas que venían y tal, era hacer, yo qué sé, en una dieta venía, no sé, en la tercera rueda, donde salía un perrito, estaba comiendo un hueso largo y tal, y bueno, venía también tachado por la censura. Esto no es un hueso, pero ¿qué? Esto es un miembro viril y tal. Bueno, pues así, era continuo. Pensaban que un perro se estaba comiendo un miembro viril en 13 ruedas del percebe. Sí, tenía un vecino, que tiene los huesos en la mano, y no, que hay uno de los huesos. Un miembro viril y tal, no la pierna, pero era un tiro. Igual es que, claro, como eran obispos, principalmente no habrían visto muchos.
Bueno, hay casos muy divertidos dentro de la censura. Hay uno que me llama también la atención, que he descubierto hace poco. Si ponéis la foto 18B, por favor. Aquí está. Esta historieta de la familia Trapisonda, vemos que, bueno, es una de tus primeras historietas, está dibujada por ti y corresponde a una republicación, porque Bruguera publicaba muchas veces el mismo contenido. Entonces, esta historieta fue corresponde a una republicación en la tercera etapa del DDT. La tercera etapa del DDT era infantil. Y me llamó la atención ver que, sin embargo, la criada que aparece en la primera viñeta y en esta segunda está dibujada por Conti. Y yo me pregunté, ¿y esto por qué? Qué raro que haya un personaje dibujado por Conti cuando la historieta es de Ibáñez, claramente. Hasta que me dijo un amigo que la historieta original se había publicado en el DDT segunda época, que era para mayores, era para adultos. Entonces, la criada que tú habías dibujado era muy concupiscente y muy venenosa. Y cuando se republicó la historieta, se eliminó a esa señora concupiscente y se dibujó a esa especie de ogro dibujado por... Se dedicaba a liquidar, no iba a matarlo, ¿no? A liquidar, señora imponente, y por el monstruito de esta clase y tal. A mí me tocó hacerlo una vez. Había un dibujante que se llamaba Cifre, y hacía unas señoras imponentes y tal. Había una portada. Una señora que, bueno, aquello era, no, él no va a matar, la va a ganar, ¿no? Te la haya conocerla, está. Y va a decir, esta portada, hay que corregirla, ¿por qué? Porque no pasa por censura, ¿eh? Ya me tiré a mí con colores, con tinta y tal, rebajando delantera, rebajando trasero y tal. Aquello era un crimen, un trasero, yo lo republicaba, sencillamente. Pero ¿y eso que Cifre? Cifre colocaba muchísimas mujeres imponentes en portadas. O sea, que esta ya debía ser especialmente imponente, ¿no? Porque, claro, imagínate, una señora que pasó por la esquina, había que ponerle intermitente porque había que avisarlo antes. Bueno, acabada la censura, tampoco terminan de todos los problemas de la censura. Por ejemplo, una anécdota que me hace gracia, que me contaste tú, yo la conozco porque me contaste tú. Si ponéis, por favor, la foto número 19, esto ya está publicado, es un álbum de los 90. Pero... Sí, es que la censura no era solo la censura oficial. No, que va. Es el que recibisteis una carta, ¿no? La censura de parte del público, lector y tal, algo increíble también. Esta es mi viñeta, ahí no era nada por lo que ocurría. El Mortadelo iba en un barco. Allí se quemaban las velas y tal, y tenían que hacerle unos trajes nuevos. Y creo que allí estaba Rompetecho como sastre y tal, hacía trajecitos nuevos. Rompetecho tuvo que hacer unas nuevas velas con la ropa de la gente del barrio. Mientras tanto hacía ese trajecito, por Mortadelo salir, pues ya ves, con el culillo al aire, y me hacía que lo tenés, a Mortadelo con el culillo al aire y tal. Uy, ¿qué es eso? Vino una carta de una señora enfadadísima, diciendo que quiere aquello. Aquella historieta ya no era lo que ella conocía, que ella a sus hijos ya no podía darle ese material pornográfico, que ese Mortadelo, su trasero al aire, ella no podía que lo viera a su hijo y tal, que aquello era espantoso, que ya no lo compraría nunca más y tal. Bueno, si venía también de parte del público, la que tú quieras. Pues te digo, la censura era para reírse, pero parte del público era para coñarse. Luego, tenemos también un ejemplo, ya no de censura, sino de autocensura, porque a ti no te pareció oportuno publicar este álbum tal como lo tenías concebido. ¿Podéis poner, por favor, la 19B? Esta aventura, llamada El Señor de los Ladrillos, inicialmente tenía un personaje, tenía un protagonista diferente al que vemos aquí. Como se puede observar, esta es una foto de la página original, hay un recorte que tapa la cara original del personaje y además se transparenta un poco y se puede... Con gente más o menos conocida en aquel tiempo, gente de las cosas políticas y tal. Nunca me he metido a hacer críticas, ni políticas, ni sociales, ni nada de eso. Pero bueno, donde salía un personaje en aquel tiempo que salía en todos los periódicos y tal, pues quedaba bien de cara al público y esto. Hice un álbum donde salía ese personaje, salía durante sus 44 páginas, y estaba en la página 43, donde vienen todos los periódicos de la noticia, Florito y tal. Cayó, ha muerto. ¡Oh, está muerto! ¡Madre de Dios! A mí aquello me sabía sacar 44 páginas por aquel tipo que le iban ocurriendo cosas y tal, y pues me sabía muy mal. Luego cogí un papel aparte, empecé a recortar trocitos, me eché una cara nueva, pegándola encima y tal. Aquel señor, muchos de vosotros que sois mayorcitos lo recordaréis, tenía un caballo que se llamaba Imperioso,
Se llamaba Jesús. De aquel entonces siempre que hago salir algún personaje, algún político o lo que fuere, yo pongo una llamada abajo, una nota, que ponga nota del autor. El autor no se hace responsable y al momento de publicarse esta historia y tal, este señor ya se ha ido para la gloria y tal, ya está por el sitio y tal, porque era, ya procuro hacer, no sacar a ninguno para que no pase estas cosas. De todas formas, aunque tapaste la cara de todos ellos, todavía permanece una especie de aura del personaje que es difícil de ocultar. Cuando construía un edificio en un lugar que no era permitido, decía, ¿cómo lo has construido ahí? Bueno, es un arenado. Pues sí, pero no lo hagas todo, ¿no? Y el último ejemplo que tengo ya de censura en democracia es la foto número 20, que, bueno... es uno de ¿no podemos verlo? Vaya. Bueno, traía una imagen de uno de tus álbumes más conocidos. Aquí está. Que parece ser que en el telediario de la primera cadena no le dieron la importancia que en los telediarios de otras cadenas, ¿no? A la salida del álbum número 200. Bueno, a lo largo de la década de los 60 creas algunos de tus personajes más emblemáticos. Trece Ruedas del Percebe, El Botones Sacarino, Rompetechos, Pepe Gotera de Trillo. El Botones Sacarino comienza como una historieta de solo dos personajes. Sacarino y el Dire. Empieza como una... ocupa dos tercios de las páginas, en las páginas de DT, pero tres años después añades un personaje nuevo. Con lo cual, el antiguo Dire pasa a ser Presi y se incorpora un nuevo Dire. Tenemos que decir que en aquel momento el director de Bruguera era el señor Rafael... Sí, sí. Rafael González. ¿Podemos poner, por favor, la foto número 22? La imagen número 22 para conocer a Rafael González. Aquí está, Rafael González. Y la foto número 23 también... Es otra imagen un poco mejor, bueno, de la cara de Rafael González. Y entonces, ¿a ti te pareció divertido, con este nuevo personaje que entraba en Sacarino, te pareció divertido hacer una caricatura del señor González? ¿Podéis poner, por favor, la foto número 24? Aquí está el señor González en una de las primeras aventuras de Sacarino, ¿no? Bueno, aquello fue terrible. Me parece que al principio le hizo gracia, ¿no? Bueno, sí, pero pensaba, bueno, esto será una paginita, esta no pasa nada y ya está. Cuando vi que la cosa iba para largo, que iba para 20 años y tal, y durante 20 años, el personal de aquí de la sala se me va a estar pitorreando, se me va a dar la historieta y tal. ¿Cómo se puso? Me lo dijeron un día que llevar al trabajo y tal, una semana fui por allí y me dijeron, vaya, quiere verte otra vez, yo no lo hago esta vez más serio, ¿cómo se ha puesto con esa caricatura tuya que le has hecho y tal? Ha hecho que lo quiten de todas las páginas, este equipo de Bruguera, que se invente otra cara por ahí, que la pegue encima y tal, que la hagan aparecer. Si yo hubiera hecho una cara de aquel momento, de Franco, no hubiera sido tan terrible como ocurrió con esto. De hecho, claro, tenemos, bueno, tú entregaste estos dibujos, ¿hay alguna historieta de...? Creo que son muy pocas, son dos o tres que se publican con la caricatura de González, pero de repente lo que aparece publicado a partir de un número es, ¿podéis poner la foto número 26, por favor? Es de repente esta cara que no es tuya, no tiene nada que ver contigo, tú un día abres la revista y te encuentras que alguien ha dibujado esto. Allí había un equipo que hacía cosas y tal, al margen de lo dibujado, y esto, que ellos ponían cosas también, no se llevaba demasiado cuidado en el orden cronológico de las páginas y tal. Yo recuerdo cuando hice aquella serie de la tercera luna del Percebe, en aquella serie había unos detalles que señalaban la época en que estaba hecha cada página y tal. Allí había, a partir de la primera página, un arbolito fuera de la acera que empezaba a crecer, una pareja de novios iba a preguntarle a la portera de la casa si había algún piso libre y tal, y aquello, de acuerdo con lo que yo iba haciendo, ese arbolito iba creciendo, la pareja de novios se iba haciendo mayor y tal. Cuando se empezó a publicar aquello, la primera página, el arbolito era pequeño. La siguiente, era la secuoya que salía por encima de la casa. La tercera, el rapido que llevaba a la mitad de la casa. La pareja de novios, en la segunda página, era de una mujer que ya casi iba prácticamente a la despedida de este mundo. Y la tercera, pues la sigue. Cuando yo me decía, el día, ese señor que ha salido por aquí,
oiga, pero estas cosas están. Dice, Ibañez, usted no se preocupe, está lo suyo, está. Usted produzca, produzca, está con el bien. Todo se vende, pues vale, pues muy bien. Pero creo que en las nuevas ediciones de Tres Cerros del Percebe sí que se ha cuidado poner el orden correcto, las planchas, para que, por ejemplo, esos gags que tenían continuidad tengan lógica, ¿no? El árbol creciendo, la pareja de novios envejeciendo y tal. Bueno, pero Tres Cerros se ha aprovechado, ha sido contraportada. No sé si empezó en El Tío Vivo, y no se ha aprovechado como portada. El Dindam, el Cantran, el este y el otro, las cosas de las páginas en plural se aprovechaban hasta que se caía el puro viejo, hasta que se arrugaban, hasta que no había, hasta que si la apretaba rezumaba la botica en la aceite y tal, era tremendo lo que se hacía allí. Pues a veces lo empecé, me acuerdo cuando al final vino ya la ruptura definitiva con Bruguera, esa página tenía un trabajo espantoso, casi como la página del Mario 40 y todos los telecachos en cada página, ¿verdad? Aquí había, cada piso era un bar, hay un montón de pisos, claro. O sea que pensaba que la página esta era tremenda, esos 14 pisos con un bar en cada cosa, más el señor que salía de la alcantarilla, más el tendero, más el ascensor, el gato y el rato. Cuando yo partí peras con la antigua editorial, dije, le voy a hacer la puñeta. Y en la nueva editorial creé una nueva casa que se llamaba Siete Revolving Street. Y era muy parecida a Tres Cerros, pero era el doble. Le voy a hacer la puñeta, pero el doble. Todavía haya más cosas que había en la Tres Cerros. Pasaste la puñeta, pero también te la hiciste tú, porque claro, tenías el doble de chistes que meter. Era todavía más complicado de sacar. Era todavía más complicado de sacar porque tenía el doble de chistes. Sí. Pero era que yo me decía, cuando te ponía a trabajar, y me va a dar un trabajo tremendo. Pero solo por hacer la puñeta. Las otras historias te van a hacer hacerlo. Bueno. En la foto número 28 podemos ver, ya cuando te diste cuenta de que el señor González ya no quería ver su caricatura, tenemos al director, al dire con ya su imagen definitiva que todos conocemos. A lo largo de los 60, Mortadelo ya se va configurando como el personaje estrella de Bruguera, y esto queda del todo patente en el 69, cuando aparece la primera aventura larga de Mortadelo y Filemón, que es el sulfato atómico. Tiene un dibujo mucho más detallado, aquí tenemos la primera página del sulfato atómico, viñetas más grandes, un álbum más europeo. A los que somos fans de la historieta, este álbum nos parece maravilloso, nos encanta, pero dices que se recibió alguna carta en redacción porque para hacer las páginas más detalladas se había quitado alguna franja de alguna tira. Se había reducido el número de tiras de viñetas. Ajá. Dices que hubo gente que escribió a la editorial diciendo, nos roban material, ¿no? Nos estafan, nos cobran más. Esto se ha ido por la manía que tenía el DIRE también de la. Mirando la prensa extranjera y todas las cosas que se publicaban en Francia, en Bélgica y tal. Y dije, vamos a hacer unas cosas parecidas a esto, hasta me dio ejemplar y tal. Y dije, vale, fíjese en esto, hombre, pero qué. Te fíjese, hombre, pero lo vamos a invitar. Oye, si no, lo que te lo hará otro, te fijas en esto, y una cosa y quiere bonita y tal. Entonces hizo esto, una cosa más terminada, hasta vez más terminada, que yo llevaba más trabajo, claro. No es lo mismo hacer un tío con una chaqueta con dos rayitas y tal, hacer dos rayitas, las arrugas y todas esas cosas y tal, ¿no? Quedaba muy bonito, pero el trabajo, el resultado final era menos trabajo. Cuando terminó esa serie, el tío me dijo, vaya, ¿qué es eso? Queda muy bien, créeme, sabe usted, queda bien. Pero mire usted, el público pasa de arruguitas, de rayitas y tal, usted haga lo que ha hecho siempre, y trabaje esa página, por otras 20 páginas semanales. Ya que se acabó eso. Claro, llegaste a hacer de todas formas tres o cuatro aventuras muy, muy en el estilo europeo, muy en el estilo franco-belga. Y a principios de los 70, debido a una serie de roces con la editorial, decides hacer un álbum para probar suerte en otras editoriales. Pero al cabo de un tiempo llegas a un acuerdo con la editorial y esas páginas que has hecho con ese álbum, con nuevos personajes, decides reutilizarlas para una historieta de Mortadelo y Filemón. Si podéis poner la foto número 30, por favor. Esa historieta es una historieta con la que yo estoy especialmente unido sentimentalmente, que es Valor y al Toro. Valor y al Toro es el primer álbum de tapa dura que yo tuve de Mortadelo y Filemón, y me lo regaló mi madre en 1980 por comer bien una semana. Entonces,
yo estoy usando de una manera muy especial este álbum. Entonces, descubrir toda la historia que hay detrás de este álbum, a mí me fascina. En este álbum, se fija, no corresponde al personaje de Filemónica, no corresponde que lo ha cambiado luego siempre con su cabeza, con un lacito debajo y tal. Este tenía una chaqueta porque encima iba otra cabeza, la que yo había destinado para otra editorial y tal. Esta serie se tenía que haber llamado Ocarino y Lentejo. Tenía que haber llamado y tal. Y al final, cuando llegué ya a un nuevo acuerdo con la editorial, parando por encima del antiguo DIE, entonces me miraba de mala manera y creo que me metió alguna bomba en el bolsillo y todo y tal. Bueno, pues dijo, bueno, yo estas páginas que tengo hechas, no las desperdicio y no las tiro a la papelera y tal. Pues volví a hacer como aquello que hemos visto anteriormente, la bomba que le dejaste y pegaste encima. Pues papel aparte, cabecita aparte, recortar, pegar, enganchar y aprovecharlo con aquello, claro. Yo tengo que decirte que estoy muy emocionado de que reutilizarás estas páginas porque para mí dan lugar a una de las mejores historietas de Mortadelo y Filemón. Ya te digo, fue la primera aventura larga que yo leí y fue lo que sirvió de enganche hasta ser el friki que soy hoy y el enfermo de toda tu obra. Bueno, entonces, es que esta historia de 44 páginas y tal, en realidad no era tal la historia de 44 páginas, ni muchísimo menos. En la revista semanal de Mortadelo y Filemón, en la propia la que se llamaba Mortadelo y tal, los episodios eran de 4 o 6 páginas, eran autoconclusivos. O sea, unos gran serie de gags, empezaban, terminaban en 4 o 6 páginas. Y entonces, dijo, mira, ¿sabes qué? Mirando estas cosas que se hacían en Francia y tal, dije, vamos a aprovechar estas páginas para juntarlas todas. Cada vez que tengamos 44, vamos a lanzar un álbum. Y entonces, claro, el lector, el que simplemente buscaba el gag y tal, pues, disfrutaba, porque, y eso si lo veía semanalmente. Pero que era aficionado a la historieta y seguía el hilo, las cosas, y decía, ¿qué demonios pasa aquí? Que cada 6 páginas cambia el tema, cada 6 páginas ocurre una cosa nueva, cada 6 páginas tiene una nueva idea de lo que va a ocurrir y tal. Era simplemente eso, era el grupo de 4 o 6 páginas que se unían todas. Se hacía, se juntaban 44, pero se lanzaba un álbum, un nombre cualquiera, no viene de acá, ya tenemos otra cosa nueva. Pero al final sí que llegaste a hacer un nexo común, o sea, hiciste aventuras que sí que tenían un nexo de principio a fin, aunque también eran capitulares. El caso de Calcetín y tal, o sea... Sí, bueno, sí, cogía un tema ya, pero era el tema simplemente, era el tema que lo dominara todo, pero que fuera ocurrido también una serie de gags y tal. Eso es como ahora, por ejemplo, cuando hacemos salir en un álbum de esos un personaje de historia de la política o del deporte y tal, y dice, mira, este va a hablar de aquí, no, este personaje se hace salir porque es un personaje que está de actualidad. El lector de las revistas del Mortadelo y tal, ese personaje lo está viendo en televisión, lo está viendo en los periódicos, lo está viendo por la radio y tal, y todo aquello para el lector es como una cosa fresquita, una lechuguita que se sacaba de los huertos, o sea, le hace gracia verlo. Entonces yo lo utilizo en el personaje solamente como gacho para que el lector le guste y tal, y todos los lectores siguen siendo los 40.000, tal, disqueños, situaciones complicadas, como quiera el Mortadelo. Pues cuando descubrí la historia que había detrás del álbum de Valor y al Toro, claro, yo, mi primera pregunta fue, ¿cómo serían los personajes originales que había antes de Mortadelo y Filemón? Pensé que nunca iba a poder saberlo, pero hace un año tuve la suerte de estar en Ediciones B, me estuvieron enseñando originales y tuve acceso a una de las páginas de Valor y al Toro. Entonces, pude mirar a trasluz y ver qué personajes se ocultaban originalmente antes de Mortadelo y Filemón. Y tengo las pruebas, por favor, si podéis poner... Aquí veis a Filemón con la cabeza recortada, si pones la siguiente foto, por favor. Aquí vemos... Invertido en esto, perdonadme, pero es un documento histórico que se está viendo aquí por primera vez. Este es el personaje que hay debajo de Filemón. Ponle la siguiente foto, por favor. Aquí tenemos a Filemón de nuevo, se puede ver el recorte, el papel pegado, y si vemos la siguiente foto, vemos a la cara de Filemón, pero lo más alucinante es que Mortadelo era un enano con sombrero. O sea, ahí vemos a Mortadelo, que evidentemente, como es más alto, está agachado, saliendo por la puerta, pero sin embargo el personaje original es un enano con bombín. Es increíble, no sé, de cuando descubrió esto, imagínate, no me lo podía creer. Imagínate, el trabajo que nos daba en no perder una sola página, es que uno coge una página, tira la papelera y dice, no, esto lo voy a aprovechar hasta la última raya, no. El trabajo que nos daba eso. Pues, pero no, que no lo aprendiste. Seguid teniendo fotos, por favor. ¿Veis? Aquí están Mortadelo y Filemón. El recorte. Ahí se ve el recorte y aquí están los dos.
Efectivamente, ahí está el enano con es que no lo puedo creer. Y claro, igual que de Filemón, simplemente recortabas la cabeza, evidentemente abortado todo. Todo. ¿Veis? Aquí está Filemón saltando y ahí está el enano. Yo, esto me emociona especialmente. Y aquí está también Filemón subiendo las escaleras con el anterior personaje. Yo he trabajado la parte de con el lápiz y la pluma y tal. He trabajado con las tijeras, yo no puedo ni imaginar. Ni una modistilla, no pilléis sin las tijeras. Bueno, termina la dictadura y entonces Bruguera decide sacar la primera revista para adultos real, porque lo que antes se llamaba revistas para adultos eran revistas que no dejaban de ser muy mínimamente picantes, pero la censura hacía que hubiera realmente muy poca diferencia con las revistas de publicación juvenil. Pero en el año 78 saca un número, solo un número, de la cuarta de la cuarta época de la revista Cancán. Y en esta revista es la única oportunidad que yo creo que tenemos de ver unos pechos femeninos dibujados por Ibáñez. Si podemos ver, por favor, aquí está. De hecho, la página se llama El cine de hoy y hablas del cine porno. Y vemos ahí en la cola del cine porno a Mortadelo y Filemón, que en realidad no son los protagonistas de la historieta, simplemente pasaba por allí, pero en la historieta de abajo vemos vemos unos generosos pechos. Mortadelo como personaje secundario, claro. Sí, sí, pasaban por allí. Para llegar exactamente, sí. Como personaje secundario salían también Mortadelo y Filemón. Cuando se rompieron las cosas con la antigua editorial de la editorial Bruguera, cuando empecé a trabajar con la revista Guay, Chicha Tato y tal, con unos nuevos personajes, Chicha Tato y Clodoveo y tal. Esta gente trabajaba en una. Intentaba trabajar a través de una agencia de colocaciones y tal, y a veces hacía la cola del paro, y toda esa cola se veía corta de mi Filemón, o había tonto de Bruguera, y iban a ir a buscar empleo. Hay muchas veces lo hice también. Sí, ahí te arriesgabas, ¿no? Porque en aquel momento tú teóricamente no podías dibujarlos, pero ahí estaban, aparecían esporádicamente en alguna esquinita. Hubo algún aviso también, llevamos a los tribunales y tal, y más de una vez, sí. Desde 1976. Mortadelo y Filemón no han faltado a unas olimpiadas y desde 1978 casi no han faltado a un mundial. Y lo que más me llama la atención es que, al igual que a mí, no te gusta el fútbol. No es que me guste, es que no tengo ni idea. Dice el primero, me dijo, hay que hacer un extraordinario sobre los mundiales de fútbol y tal. Ah, bueno, pues uno más y tal. Nunca lo hubiera hecho. Cuando empecé a dibujar Mortadelo y Filemón, digo, ay, pues si estos llevan unas, esos futbolistas, unas botas, ya de taquitos y cosas. A la dieta que hacía 10 yo estaba harto ya de los tacos esos de las botas. A la dieta 10 soltaba yo más tacos de los que había en la dieta con las botas de Mortadelo y Filemón. A mí te decía, estaba soltando peste y tal. No había que hacerlo. Y continúe. Y todo lo ocurre. Ahora hago los extraordinarios dedicados a los mundiales de fútbol y tal. Sale como título mundial, tal, esto es lo que ocurre luego, no que tenga que ver las cosas con el mundial, simplemente el nombre, sale una escena del fútbol de ellos corriendo por ahí, pero el tema es otra cosa, el tema ocurre desde el campo, desde los vestuarios para adentro. Cosa que el público como yo agradece, porque yo estoy como tú, completamente especial. Y otra cosa son cuando hacemos lo de las olimpiadas. Las olimpiadas son, no sé, ya mil y una cosa ya. Que si el salto, que si la carrera, que si la natación, que son mil cosas distintas, ¿no? Que te distraen de acuerdo. Pero fumo, solo fumo, 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 y fumo, a la fumo de mi cara. Pues sin embargo te ha cundido, porque sí, de hecho el último álbum que ha salido es el Mundial 2018 en Moscú, si no me equivoco. Sí, pues ya no sé ni dónde fue. Me parece que es la última novedad. Creo que voy a estar aquí. No me hagas caso de lo que he dicho del fútbol y tal. Sí, me gusta. Comprarlo. Bueno, dices, efectivamente, comentabas antes que tú llegaste a entregar 20 páginas a la semana. Julia Galán, entonces secretaria de dirección, llega a contabilizar 22 páginas a la semana entregadas por ti. Efectivamente, esto es una locura. Sí, más tonto aún de lo que yo pensaba. Pero esto,
lo único de lo que habla es del éxito que tiene Mortadelo y Filemón, no solo en España, sino también en Europa. De hecho, creo que hace ya unos años, en Alemania, te dieron un premio por haber vendido más de 50 millones de copias, por haber alcanzado esa cifra. De hecho, en Alemania hay álbumes, hay aventuras largas que salieron unitarias, que aquí no, aquí no salieron en álbum individual, y sin embargo allá sí. Y hiciste portadas para aventuras que se publicaron en Alemania, que aquí luego se publicaron, se republicaron. Yo no recuerdo cómo funcionó todo en el antiguo editor, que procuraba llevarlo eso muy en secreto, y era cuando no se enteraba de lo que vendíamos en Alemania, para que no pida cosas y tal. Eso. No, pero sí, que sé que se metió mucho allí. Y allí gustaba mucho, a pesar de que un tiempo atrás yo hablaba con este editor que hemos citado algunas veces, y yo le decía, oiga, igual que compráis cosas de fuera del extranjero para publicarlas aquí, ¿por qué no intentáis vender algo con esto que me abro alguna perrilla, alguna cosa y tal? Y él me decía, no, tenga usted en cuenta que el humor de fuera de España es muy distinto al nuestro, el humor noruego, sueco, incluso los alemanes tienen nada que ver con el nuestro y tal. Cuando se empezó a vender en Alemania, cojo un éxito tremendo, y me decía, no, el humor es humor aquí en Alemania y tal. Y tenía mucha gracia aquello porque yo iba también al igual que sería aquí ahora esta tarde a firmar ejemplares allí en Frankfurt, en la feria de Frankfurt, y aquello era la polla porque yo me sentaba allí, que era una cola tremenda, ¿eh? Y aquí todo el mundo se llamaba Pepe Juan, ¿no? Pero allí preguntaba a alguien el nombre y yo, no hay tres, y yo, ¿qué haces un tope? Y era la como va, no te la van a detener. Pero digo, oye, que aquí no me aclaro y tal. Yo, tranquilo, te pondremos aquí al secretario y tal, y te traducirá y esto. Es una chica a mi lado. Venía el chico diciendo, y una, o sea, todo. Aquella chica cogió un papel y un lápiz y se lo daba. No está bien, está bien. Sí, pues yo era Alemania, la cosa se dice de una manera, se firme en dos, tres, cárate, pero mira, tenga el papel y el lápiz, me ocuparé yo y tal, esto, y ya está, y se acabó. Ahí estuvo la pared de tiempo, sí, se vendieron. No sé cuántos millones de ejemplares, no sé, porque aquello me lo ocupaba. Te dieron un premio al venderse 50 millones de álbumes, más luego los que vinieron después. O sea que... Bueno, no, eso de los premios... Que parece que el señor González... La parte económica ya no sé cómo iba la cosa, estaba por cierto. Bueno, yo me seguiría quedando aquí hablando contigo, pero es que ya me están cortando. Me están diciendo que tienes que ir a firmar ejemplares. Así que, lamentablemente, vamos a tener que cortar aquí la charla. Creo que me esperen. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por compartir tus recuerdos con nosotros. Si os ha gustado, pedid que el año que viene haya una segunda parte de la entrevista. Gracias. Recordar cuando firme las cosas del 100 aniversario, os quiero ver también.